Andamos todos en la peda, ¿ok? No. ¡Ah, ya empezamos! Y arrancamos, estamos al aire. Vas a asustarnos, distinguida invitada. ¿Qué voy a decir el librado? Chingamos, ¿a dónde la llevé, no? Por cierto, duró mucho el video de intro y ni siquiera fui para compartir. ¿Tú compartiste? Ah, no, güey. No, es que con nuestra distinguida invitada y en la plática sí. Se nos fue. Bueno, pues ya estamos al aire y totalmente en vivo. Este es su programa, La Carabina de Ambrosio. Oye, en Carabina salía César Costa y Chabelo, obviamente, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, mira, está. Que le quites el volumen también. Sí. Que la hacía de... Y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Luis de Alba. Era un elencazo. Bueno, obviamente, si tienes menos de 40, no te tocó verlo. A los de más de 40 nos tocó de niños, ¿verdad? Ajá. Era un programa, pues... Te iba a decir el de mayor rating, pero en realidad el único canal que había, ¿verdad? Sí, no había que más ver. Y por cierto, esta semana falleció la artista que bailaba en el intro. ¿Gina qué? ¿Gina Montes? Gina Montes. Entonces arrancamos ahí recordando. ¿Cómo andamos? Todo bien, ya más que listos. Casa llena. Casa llena. Es que nomás viene Manuel Arribas Vázquez con la silla, pues llena todo el set, güey. No, pero deja tú. Manuel con la silla y con la hielera. Sí, con la hielera. Casi siempre trae hielera, ¿no? Hoy viene, no, ¿verdad? Viene cargado. ¿Andamos en detox? Hasta marzo. Sí. ¿Quién sabe qué traerá la cangurera esa? Cero alcohol. Y jugos verdes. Y buena dieta. ¿En serio? Sí. Fíjate que sí necesito porque cada vez crecen más los cachetes, la papada, y luego desde que me rasuré, pues se notan más. Te dije lo de la bicicleta, güey. Ya compré. ¿Ya compraste? ¿Ya la estrenaste? Ya, O sea, de perchero. Ahí pongo la toalla cuando termine de bañarme y todo. No, pues qué buena inversión eso hiciste, güey. Ya sabe usted que estamos en el punto G de la política y sabe usted perfectamente que por 50 minutos estaremos estimulando los hechos políticos más relevantes de la ciudad, del estado, del país. ¿Y por qué no? De todo el planeta Tierra, con el único objetivo de provocarle a usted sarcasmos múltiples. Son las de la tarde con 5 minutos. La temperatura es de 485 grados bajo cero. No te creas, ya se calmó el frío, ¿eh? Ya estuvo. Se calmó el frío. Nomás en las noches empieza vuelve el frío, pero pues bueno. Bueno, tú porque duermes desnudo. Pero si te pones pijama de franela como Chuy. Lo que es la dicha de tener calefacción sí, en la casa. Sí, mini split, ¿ok? Es que con el tan calentón de leña, no aguanta el calorón uno. Lo echamos que es tres troncos. Olvídate. Uno mara de la chingada, pero. Sí. Bueno, pues vamos a darle porque hay información. Arrancamos la semana del punto G. Siempre hay mucha chirinola. Y aparte, Fernando. Bueno, pues vamos a presentar primero a la zona VIP, ya lo presentamos. Don Manuel Rivas, gracias por acompañarnos, mi Meni, por encabezar toda la comitiva que trajiste. ¿Cuántos camiones se juntaron? ¿Tres? Sí, hasta ahorita van tres, pero no llegan otros dos. Excelente. Ahí están ocupándose ya las gradas. ¿Quién los trae librado? ¿Cuándo? Oiga, todavía tendrá movilización librado. De las piernas. De las piernas. ¿Con qué son la pierna? Las manos batalla un poco. Pobre Marcelo, ¿verdad? Híjole. Entre librado y las vibras con Marcelo Ebrard, bueno, y saludamos con gusto, por supuesto, a Jesús, don Jesús, ahí en parte de la producción. Y es momento, el momento estelar. Usted sabe que si sabe medir el rating del streaming, de la programación por internet, sabe usted que el pico más alto lo va a encontrar al momento de presentar yo a este divino rostro. El hombre que fue hecho artesanalmente, no en serie. Es el orgullo de la Santa Rita, es el más vitoreado, el más chiflado, el más, bueno, no, chiflado también, pero quise decir que el que más le chiflan. El que más le chiflan, sí. No sé si se diga chifleado, ¿no va? Sí, y más si ando corriendo, haciendo ejercicio. Cada vez que pasa por la cantera con diminutos shorts, corriendo 6 kilómetros, y luego se avienta 3 de normal y 3 para atrás, ¿eh? De reversa. Ya, correr para atrás está cabrón. Quiero presentarles al famosísimo encantador de grillos, él es mi co-conductor y amigo, el licenciado Fernando Villarreal. Hermano, San Martes. Muy buenas noticias, ¿no? Estamos entre lágrimas y risas. Oye, claro. Es que como siempre hemos dicho, el fin de semana le tenemos ¿Pero miedo. ¿Pero por qué nos pasa eso, güey? Oye, yo creo que si en la neta podríamos cancelar el programa los martes para que existieran buenas noticias durante jueves,
a lunes. No, pues al contrario. Para traer material. No, pues se nos acumulan. Se nos acumulan de jueves a miércoles, ¿no? Muy, oye, pero muy lamentables, la neta, las noticias de sí, ahora. Sí, algunas muy lamentables. Muy complicadas. Algunas muy cómicas. Uh-huh. Por ejemplo, el informe de gobierno fue humor, ¿no? Fue stand-up. Stand-up. Sí. Y ya ves que dijo hasta Carlos Olson, ¿no? Dijo el diputado que este gobierno del estado en estos 2 años ha hecho lo que no ha hecho el gobierno federal en 5. Sí. Bueno, no lo dijo Olson. No lo dijo porque al otro de abajo, ¿qué decía? Pusieron la foto de Olson, pero abajo decía boletín oficial del Congreso del Estado. Pero nada de sustancia, nada de carnita. O sea, nomás el título era lo que vendían, güey. Y Marco Bonilla nos dejó descansar porque, ¿qué creen? ¿A poco se fue se fue el de relax? Sí, fin de semana largo. Está bien. Venía llegando a Nueva York, pero pues es que acuérdense que se requieren vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, tenemos invitada, Fernando. Si quisiera sí, presentar. Tenemos una persona a la que apreciamos mucho, con una trayectoria política y social, una persona incansable en su lucha social, parte de la democracia también aquí en el estado de Chihuahua, es dirigente partidista, exdiputada, maestra, que no se nunca dejará de estar aquí, mi querida exdiputada Hortensia Aragón, bienvenida al Punto G de la Política. Hola. Nos distingues con su presencia. Gracias, buenas tardes. Ay, disculpa las malas palabras, pero pues es parte de la esencia del programa. Pero nos hacen enojar. Sin problema. Sin problema. Ya ves que los del estado se les dio decir y el municipio decir malas palabras, pues ya todos estamos santificados entonces. Así hablan los de Chihuahua. Así hablan los de Chihuahua. Ah, bueno, dice, pues. Dice la señora. Oye, maestra, sí, al principio los únicos malhablados éramos nosotros del Punto G de la Política. Y ya nomás la gobernadora dijo pendejo, ya todo el mundo quiere decir esa palabra, ¿eh? Sí, ya se puso de moda. ¿Cómo andas, maestra? Bien, visitándonos, sí, con mucho gusto. Gracias. Bien recomendados por mi amigo Liberado. Ah, ¿sí? ¿Sí? Oye, ¿mejores amistades no tienes por ahí, no? Fíjate que sí. Fíjate que si hiciéramos un programa especial Librado, olvídate, pues le quitaríamos el programa Actividad Paranormal. No, es sí, muy buenas historias de terror. Una amistad más trascendente que la de él, porque somos de la misma colonia, de la colonia campesina. Okay. Ah, de la campesina, colonia emblemática de la entonces, ciudad. Sí, hay como un largo trecho caminando ahí juntos. Muy bien, excelente. ¿Y las carnitas no las tiene ahí, mea? ¿Dónde las tiene? No, los tenía puntos allá, se dedica al venta de carnitas, ¿no? Pero a la zona de la periferia, ¿no? Es todo un empresario. Sí, pues eso. Si viviera en la política, olvídate. Pasaría hambre. Pobre, pobre Librado. Estaría con el sombrero fuera de presidencia y de palacio, ¿no? Un abrazo al tremendo Librado, yo pensé que iba a venir. La última vez que le fue bien en la política estaba don Mario de la Torre, presidente municipal. Con Oscar Ornelas, ¿no? Con Oscar. Híjole, buena anécdota. Oye, ¿con qué empezamos? Hay varios temas. Nos ayuda, maestro, a analizar los hechos más relevantes. A ver, pues si quieres con las notas más lamentables, ¿no? Tienes por ahí, te acabo de mandar una nota a mi querida producción. Porque, pues, otra vez en la policía municipal, o matan o se les mueren o algo pasa con sus detenidos, pero ya van aproximadamente 8 en esta administración. Que fallecen en este... En este caso, pues no falleció espontáneamente. De casos naturales, ¿verdad? Fue detenido el esposado en lote de Nogales horas antes de allanamiento, ay cabrón, con H. Bueno, el hombre que fue encontrado al interior de un tanque de agua en lote de autos de la vialidad en Nogales, unas horas antes había sido detenido por allanamiento de morada en la colonia 20 aniversario. Tal vez se enteró, tal vez no se enteró, pero le decimos rápidamente, Fernando, aquí en un lote de autos de la vialidad en los Nogales se encontró una persona, un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, uh-huh. en un tanque de agua y luego con huellas totalmente de tortura y de violencia y a la vez esposado. Pero lo que nos causa mucha controversia es que las esposas, pues nomás las usa la policía municipal. O sea, trae que darse que las traían bordadas y etiquetadas. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, es literalmente una costumbre en la corporación. Como pues a veces hacen múltiples arrestos. Y hay algunas esposas Smith & Wesson de que son caritas, hay otras chinas que sí, no son tanto. Entonces, se hace la costumbre, pues, en la práctica de grabarlas.
les hacen con, pues ahí les ponen las iniciales, y fue así como dieron con los agentes. O hasta el apodo, que, ¿no? Que el cumbias. Sí. El triqui triqui. El pocaluz. El chuy de la dale. Pero como estaban los personajes de Chespirito, el Cuajinais. El Cuajinais, el matoncísimo Kid, cabrón. El matoncísimo. Bueno, pues los agentes de seguridad pública graban ahí sus esposas, entonces se encuentra un cuerpo ahogado en un tanque de agua con señales de violencia y con las esposas de uno de los agentes. Pues obviamente, pues se fueron fácil, dieron con dos policías ya detenidos. Bueno, no sé si detenidos, pero por lo pronto puestos a disposición, ¿verdad? Eso sí. Así es, así y, es. Y pues al parecer es eso, fue violencia y tortura por parte de la policía misma. Oiga, pero fíjense, si nos ponemos a analizar el contexto, no nomás de este acto tan lamentable, quienes participan en este acto, sino lo que involucra a toda una corporación policíaca, que es la Policía de Seguridad Pública Municipal, involucra obviamente a todo al presidente municipal, al municipio, pero en el contraste de que la semana pasada estábamos en un show de pantomimas y de títeres, en donde el presidente venía llegando de Nueva York con su esposa y con el comisionario Salas a promocionar un convenio con la policía de Nueva York. Cuando las cosas no te dan en la sintonía de la balanza, el show mediático con la realidad que estamos viviendo con este tipo de corporaciones. No, la verdad es que si se presenta el caso que ustedes narran de esa manera, sí, la omisión es tal que hasta le dejan las esposas, al cabo no pasa nada. ¿A qué grado? ¿A qué grado de saber que es una especie de usos y costumbres. Así es. Y del al cabo, ¿quién me va a hacer algo? La impunidad, ¿no? De la autoridad. O somos los oficiales, somos los protegidos, o con nosotros somos el grupo elite del municipio donde no va a pasar absolutamente nada. La policía especial. La policía especial. ¿Cómo ves en términos generales tú, maestra? ¿Cómo sientes tú la seguridad en la ciudad de Chihuahua, para empezar, independientemente del estado? ¿Cómo sientes tú la actuación de esta administración municipal con respecto a la seguridad? Muy semejante a la actuación del gobierno anterior. La gente tenía expectativas. La verdad es que se generaron expectativas en el sentido de que si vas a tener una persona de tiempo completo dedicada a gobernar, que venía con mucha presión por la forma en la que se le acusó previamente, llega y tenía que demostrar que no era así, tenía que demostrar que era mejor. Y la verdad es que tú sales a la calle, la inseguridad es la misma o es peor, porque luego tampoco existen estadísticas confiables que te permitan decir los índices de violencia, sí, realmente si bajan eso o no, es porque punto. Es parte del discurso decir que bajan, pero en realidad no hay un mecanismo probado ante las organizaciones sociales que permitan verificar que efectivamente los índices de violencia están bajando. No hay tal. No hay tal. Y el parámetro más importante es lo que te dice la gente en la calle, ¿no? Así es. En el círculo donde se desenvuelve, maestra, sí se permea esa preocupación sobre el tema de ciudad, de la delincuencia y de la seguridad, que es lo que está viendo en Chihuahua. No, por supuesto. Entonces, lo que no se dan cuenta son totalmente las autoridades, y vender esas cifras tan maquilladas y tan ruines y tan falsas como lo que acaban de vender. Pues ahí está claro. Salen con un discurso de profesionalismo de la policía y luego tienes un caso de total aberración, en el sentido de que tú sabes que la tortura es algo que por lo menos debiera de estar erradicado en las prácticas policiales. Oiga, pues vienen tantos años y tantos años con concursos, capacitaciones. Pues si yo me acuerdo, eso empezó hasta la década de los 80s con ese tema de la erradicación del tema de la, del, ¿cómo se llama? Del maltrato, ¿no? De la tortura. Entonces son cosas muy, muy complicadas, pero lamentablemente que lo vivimos dentro de los que nos deben estar protegiendo. Y contrástalo con que es un tema de los pocos que tiene este gobierno, en el sentido de aplicarle recursos, y todo se convirtió al eslogan de la Torre Centinela, que tampoco está monitoreado su eficiencia. Su eficiencia. No están monitoreados los recursos que se gastaron. Así, menos la eficiencia, claro, que está dando. Totalmente. Y aparte es deuda, 4.800 millones de pesos.
Pero esa, eso de la Torre Centinela, mejor hay que pasársela a los compañeros aquí de reciente programa de Actividad Paranormal. Porque esa pinche torre es fantasma, yo creo, ¿no? Torre fantasma. O sea, si dijeras, bueno, es que todavía no existe, pues no hay que, no sean gachos, déjenla ajá, que la construya, pero no, o sea, no existe y aparte presumen el, claro, la plataforma. Es como el Espíritu Santo, todo el mundo habla de ella, pero nadie lo ha visto. Oye, es exactamente similar. Producción, ahí tienes las últimas notas que te mandé, porfa, no vas para ver algún, recordar algunos de esos pasajes bien bonitos donde la policía municipal se le pasa la mano en sus formas y termina por matar, eso es, hay que decirlo, por matar detenidos, por matar personas. Algunos se mueren aparentemente de algunos creo que lo reportaron como de infarto, otros de los golpes y otros de no. O murió de calor. Uno de ellos dijo, no, es que andaba muy ebrio. Oye, se le atoró la comida, la papilla. No, es que son cosas infantiles. Pero lo que pone la producción, el tema, ahí está, mira. Mira, por ejemplo, matan a golpes a detenido en las celdas de la Comandancia Sur. Fue arrestado por molestar en una fiesta de 15 años. O sea, imagínate que vas a una fiesta de 15 años, te pones un poquito intransigente y resulta que fue el último día de tu vida. Porque a los que están para cuidar la seguridad, pues lo mataron. Sí. Pero los agentes le proponen una golpiza. Mira, si le bajas para ver la fecha, denuncian familiares. Dice ahí, esto fue el 23 de octubre del 18. No, pues. Ya arrancando la presente, digo, perdón, fue la pasada administración, ajá, donde pues es la misma, el mismo equipo de la actual administración. Es la misma corporación, sí, son los mismos. Y hay que nos vaya elementos, pasando la producción otros ejemplos, pero pues es una constante en esta gente. Oye, pero aquí lo que deja en el libre albedrío, oye, ¿cuántos años y cuántos años? Mire, prohibido olvidar, si nos retomamos y remontamos a la época de Alejandro Cano. En la del ingeniero Arús, que paz descanse, como presidente municipal, y Alejandro Cano. Llegó a estar la policía municipal certificada, porque tenía el tema de calidad, sí, como la mejor policía de América Latina. Entonces, ¿cuántos concursos de capacitación, cuántas estrategias, diplomados, talleres en este tema? Y dejas al libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona la arrestan y en este transcurso llega hasta la celda y al momento de salir o estar en la celda? Pues estas circunstancias. Sí. O sea, ¿qué grado llegas? Van, te repito, contado, maestra, 8 personas, tal vez esta sea la novena, donde se mueren en manos de policías. Me parece grave, ¿no, maestra? Pues es ya algo que sucede de manera sistemática, tiene que atenderse profesionalmente. Uh-huh. La verdad es que a este gobierno le falta mucha transparencia, involucrar a muchas instancias y organizaciones sociales que le pueden dar seguimiento a sus tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ambas. Sí, totalmente. Al final de cuentas, lo que te lleva a tener un gobierno eficaz es que la gente diga que eres eficaz, no que lo diga el propio gobierno. Eso, ¿sí?, es fundamental. Y para que tú puedas escuchar eso de la gente, tienes que involucrar organizaciones que no están vinculadas con el gobierno y que tienen autoridad y que tienen manera de darle seguimiento a lo que estás haciendo que y contratando para poder calificar. Uh-huh. Y no se prestan para eso. No. No se prestan. Y si tú hablas desde tu propio gobierno, con tus propios micrófonos, con tus propios medios, con los recursos de todo el pueblo, pero con todo lo demás es tuyo. Y con el aval de los medios de comunicación. Terminas pensando que si lo dices muchas veces, como está el bombardeo ahorita de las acciones de gobierno, la gente lo va a creer. Uh-huh. Cuando en realidad a la gente le molesta un bombardeo mediático que dice cosas que no está viendo en los hechos, totalmente, en la realidad. Totalmente. Ahí tienes el tema del transporte, el golpazo que fue el aumento al transporte urbano. El compromiso de mejorarlo. Uh-huh. Ni un paso, pero ni el paso más pequeño se ha dado en torno a lo que fueron las promesas de gobierno respecto a por qué se aumentaba el transporte. Y no hay manera de que la gente no vea eso, si se sube al camión y ve lo que está pasando. Uh-huh. Y cada vez ve que tiene que pagar más por servicios más deficientes. Así es. Y en este caso, por ejemplo, tiene que haber consecuencias, ¿no, maestra? O sea, no es posible que, o sea, es literalmente homicidio.
No porque sean corporaciones es menos grave, o porque sean servidores es menos grave, al contrario, es más grave que haya gente que pierde la vida en sus manos. Entonces tiene que haber consecuencias. Nada más nos anuncian que se va a hacer una investigación, se pone a disposición. Pero luego, o sea, el mismo jefe Salas no ha dado ni un solo resultado, no ha hecho absolutamente nada por la seguridad, no funciona su plataforma, no hay absolutamente nada de prevención de violencia y de inseguridad, y sin embargo, si la gente se siente insegura por los lados, tanto por el crimen organizado como por la misma autoridad, claro. Y el jefe Salas como si nada. Totalmente, y aquí entra un punto todavía que tenemos que analizar. La semana pasada analizamos, yo creo que es muy importante lo que dice usted, quiénes ponen una balanza o quiénes organismos locales o nacionales son los que te dan una certificación o te dan un simple punto de vista cómo está la seguridad en Chihuahua. Pero cuando esos mismos organismos, por ejemplo Canaco, Canacintra, Coparmex, que siempre son aplaudidores o prendedores de incienso de estas administraciones, y lo más complicado, ¿sabe cuál fue el estatus más dañado en cuanto a inseguridad el año pasado? El empresarial. Los negocios subieron 63% el robo con violencia, no nomás sin violencia, con violencia. Y yo no he visto a ningún organismo levantar y decirle, oye, cabrón, ponte las pilas. Ni Canaco, ni Canacín, absolutamente ninguno. Entonces, ¿cuáles son las balanzas de lo que estamos enfrentando? Y con nada lo que dices, Toño, pues ahí el tema del primer responsable de este tema es el comisario Salas y no ha dado un solo resultado en cuanto a seguridad local. Estamos en pañales, ¿eh? Es una historia crítica. Y en varios temas la Comisión Estatal de Derechos Humanos está muda. Ellos piensan que tienen que actuar a petición de parte. Es falso. Si alguien tiene que actuar inmediatamente frente a cualquier violación a derechos humanos, en el caso de presunción de tortura y todo lo que se... son ellos. Uh-huh. Y es una comisión muda. Es otro organismo al servicio y bajo su misión. O sea, sumiso de gobierno del Estado. Y luego se enojan porque de repente el presidente de la República quiere meterle mano a los organismos autónomos, cuando realmente, como usted dice, la Comisión de Derechos Humanos no está más que lo que le ordenen decir o callar en Palacio de Gobierno. Y eso es parte de lo que valdría la pena revisar ahora en el marco de las 20 reformas que fueron interpuestas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sí y hasta dónde? ¿Qué no? Digo, yo como legisladora eso haría, pero la respuesta inmediata que da la oposición es que no va a pasar ninguna. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, pues que en automático. Las leyeron tan rápido, claro. ya revisaron. Como fue el todo, tema de los libros de texto, maestra. Como nadie los había leído, pero decían que sí. A la niñez en Chihuahua. Así es. ¿Cuántos meses fueron lacerados con el tema, principalmente los niños? 40 días, que significa más o menos. ¿Y el gasto? La tercera parte del año escolar. Escolar. Y el gasto comido. Oye, pero comentaste algo muy, muy acertado. Cada vez hay resultados peores. En lugar de avances hay retrocesos o incluso abusos y homicidios de la misma corporación. Pero presume el alcalde que van a profesionalizar y que hay una alianza con la policía de Nueva York. Pero a mí se me hace que otra vez el hombre más salado de Chihuahua, que es Marco Bonilla, ya está desmadrando Nueva York. ¿Quieres ver eso? Sí, platícalo, ¿no? Tienes por ahí un tweet en inglés, mi querida producción. Oye, ahí para que lo ponga. Ese como favor. Antecedente, mi estimada y fina diputada. Platiquen el... No, déjeme darle antecedente. Cada que el presidente presume algo, pasan unos pequeños días y cae una catástrofe. Ya sea deportiva, cultural, económica, de las que sea. Mire, Malacaba llegar a Nueva York. Cada vez que va algún juego de los Dorados, algo así, pierden. Y luego miren, esta es una noticia de allá, de Nueva York. Dice policía, el nuevo policía, el nuevo superintendente, pues muestra su liderazgo, agita su liderazgo en su primer día de trabajo. Esta fue un día después de que regresó Bonilla. O dos días después de que regresó Bonilla, fue el 31 de enero, me parece. Y bueno, bien en inglés, pero básicamente lo que dice esta nota, y ustedes la pueden googlear, si no nos creen, dice esta nota que cambiaron a la policía, toda la policía de Nueva York, porque está para la chingada. Oiga, vamos, nosotros pedimos a gritos, ¿no? Recomendaciones, asesorías, talleres.
para que atraiga algo positivo. Y mal llega el nuevo policía del estado de mayor y dice, ¿sabe qué? Vale madre ese pedo. Hay que cambiar a todos los cabrones. Cambió a todos los altos mandos de la policía estatal. Para que venga este y nos aplauda. Quiere decir que andamos muy mal. ¿No? Para que venga el de Chihuahua a decir que estamos aplaudidos. No, estamos mal. Pues fíjense, esta nota dice, por ahí dice el nombre, dice Steven James, para que ustedes lo puedan googlear. Dice que llega y en su primer día, tan mal están las cosas en Nueva York, en la corporación, cambia los altos mandos y también mandó a investigar minuciosamente la policía municipal, o sea, de la ciudad de Nueva York. Entonces, esto está sacudiéndose fuertemente tanto en Nueva York Estado como en la ciudad, en NYPD. Trae un problema muy grande de corrupción. De tortura. Traen un verdadero desmadre. Y eso, les repito, es apenas de la semana pasada, cuando tenía 2 días que había llegado Marco Bonilla, cero trabajo, pura grilla. Y ya corrieron a todos a la chingada. Oye, lo primero que se quejó el director de la Policía Estatal de Nueva York es que se le perdieron unas esposas. Entonces, a lo mejor fueron las que encontraron aquí en Chihuahua. Ya venían las esposas con las iniciales de la Policía de Nueva York. ¿Qué dijeron los de aquí? Ay, ¿cómo? ¿Qué chingado? No van a saber quién fue. No. Dicen inglés. Pues a mí se me hace que el primero que corrió fue el que dijo: ¿quién hizo ese convenio? Bueno, táchenlo a la chingada, ¿sabe qué? Elimínalo. No los vayan a contaminar estos cabrones de allá que vienen de México. Háganme el favor, usted que amablemente nos acompaña. Viene nomás, ya fue a desmadrar Nueva York este cabrón de Bonilla. Sí, híjola. Era la, según era la mejor policía del mundo, ¿eh? ¿Ala, sí? Sí, de Gluniani, ¿no? Que llegó a componer la policía en los 90. Pero ya sabe usted que no nos debe de creer nada. Usted use el buscador y vea Steven James, que se llama, ¿va? Y va a ver cómo en Nueva York traen un problema muy grande con las corporaciones. Y ya este cabrón que es nuevo, el primer día corre a todos. Sí, no, y en escalafón dijo, no nomás lo estatal, sino no cambia lo federal porque no lo dejan, pero lo municipal a todo abarcó. Dijo, no podemos permitir un mal mando de corrupción en todos los niveles de la pues corporación. Pues hay que decirle ahorita aquí que si tanto le sirvió de modelo, pues que sigan los pasos. Que sigan los pasos. No, pero aquí se vuelve. A ver. Pues por eso se hermanaron. Porque sí, claro. Oye, le dijo, pásame tips, güey. ¿Cómo chingado le hiciste, no? ¿Cómo pasas la cachucha, los moches y la chica? Oye, que tienes una estructura de gobernación municipal. ¿Cómo le haces con los permisos de alcohol? Con los permisos de alcohol. Oiga, maestra Fernando, si nos permite un paréntesis, nomás para saludar gente. Vamos a saludar a unas poquitas personas, ¿no, mis amigos? Para no quitarle mucho tiempo aquí a la invitada. Mar Gutiérrez, excelente tarde, bendiciones. Gracias, Mar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mar. Guillermo Arcón, aquí no hay comerciales de Maru. No, hombre, una saturación. Hasta en la sopa nos topamos un comercial de esos, ¿verdad? Rojas Mario, buenas tardes, Dix. Excelente martes. Saludos, gracias, Mario. Saludos, Mario. Un abrazo. Gracias por acompañarnos, Mario Ferrero. Buenas tardes, licenciado. Saludos de Juaritos, dice saludos, Mario. Mario. Gracias, un abrazo a la frontera. Ana Aguilar nos manda saludos. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Gabriel Cabral, con tanto anuncio de Maru, parece que nos están torturando. Tortura psicológica. Sí. Adrián Lara Gámez, buenas tardes. ¿Cómo que nos amenazó el gato Bonilla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a buscarlo? Aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, Adrián. Te lo Oiga, agradecemos mucho. Es que déjeme decirle, mi estimada diputada, aquí hicimos una investigación en el punto G, donde inusualmente nos dimos cuenta que el presidente tiene algunas propiedades, pero dentro de esas propiedades tiene una granja. Y el presidente, pues... Pero es un terreno, ¿no? Ah, sí, es un terreno. Ah, pues entonces sí se dio cuenta. En el predial. En el predial, exactamente. Su lote baldío, seguramente. Pero luego nos llegaron amenazas inmediatamente. Sí. Advertencia y amenazas, ¿no? Chinga, pero... Dijeron, hay que catearle la credibilidad a estos cabrones. ¿Para qué tanta violencia? Pues le podemos prestar para que pague el predial. No, ¿sí? No se lo pago, más, pero ¿para qué? Más barato. Partido Cast, la carabina del punto G, en un momento continuará. Eso. Connie Casas, saludos, licenciados, aquí esperando noticias. Gracias, Connie. Un abrazo, gracias por acompañarnos. Gracias, siempre. Connie. Mario, me gustaría saber cuánto se ha gastado la Emperatriz de Chihuahua en publicidad. Ya me tiene hasta en la. Así es, Mario, hay que preguntar la transparencia, ¿no? Buenas tardes, Lix, ¿qué tal con el desinforme de la gobernación más seguro gratuito para los chihuahuenses? Puras mentiras, y ya platicaremos, por cierto, de algunos temas, mi querido Jorge. Los encargados del Parque Central de Juárez piden bozal a perros medianos y grandes porque un perro chihuahua mordió. Y se
Dice, porque el perro de Chihuahua mordió a una niña. Ah, hijo de la chingada. Bueno, buen tema, Mario. Medianos y grandes, y los perros chihuahuas son chiquitos. Sí, son chiquitos. Sí. Estamos Fulgores de Chihuahua, dice, puro crack. Y el Fernando Villarreal. O sea, ah, saludos. Crack. Saludos, estampas. Olvab, Oxinarf Gagiola, o sea, Francisco Gagiola. ¿Alguien sabe cuánto se gastó Marugazón en publicidad en Google y sus plataformas de Google Play? Una millonada. Todavía no nos contesta transparencia, pero hay que investigar. Ajá. Angélica González, saludos. Saludos para ti, Angélica. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Igual, Francisco, todos los días me tengo que fumar más de 20 videos que barro de dinero por otras cosas, pero para su hinche publicidad, para eso siempre hay. Sí. Tú sabes que para la imagen siempre hay dinero. Víctor Leruiz, saludos, camaradas. Saludos, camaradas. Un qué gusto, maestro. Al tremendo ya te maestro. Extrañamos aquí en la plataforma. David Díaz, ya mero es viernes. Saludos a eso, David. Traes prisa, mi querida David. Tania Carranza, Maru, tema de hoy en la mañanera denunciada por un empresario por corrupta. Es cierto, poco. Hay un video ahí de un empresario, sí. Me parece que de Juárez, ¿no? Que ha estado circulando. Arturo Trujillo, dicen varios que la fiscalía que los obligan a estar en el informe si no les descuentan el día es correcto, pasan lista. Pues agradecemos a todos sus. Oye, pero está raro de Juárez, pues si ni obra ahí en Juárez, ¿de qué pueden denunciar? Pues Juárez se están quejando. Les agradecemos sus comentarios, aportaciones, sus mentadas, todo lo que usted quiera mandar. Aquí está la producción muy atenta para pasarlos al aire, pero nosotros vamos rapidísimo a un corte de medio minuto y regresamos. ¡Hey! Este espacio es para ti. Anúnciate con nosotros. En Red Knot saldrás en toda nuestra programación y todos nuestros programas. Haz que tu empresa crezca. Para más información, mándanos tu WhatsApp. Pamela Orozco y yo Karen Ávila, y juntas hacemos Entre Amigas, y te queremos invitar a que sigas nuestro programa todos los martes en punto de las 6 de la tarde, donde conocerás grandes emprendedoras de Chihuahua, aquí por Red Knot, no te lo pierdas. Reparación de celulares sin mentiras, ya no vaya con los cambia piezas de siempre, venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos, 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Villarreal y los espero todos los martes a partir de las 5 de la tarde en su programa Machacando, un podcast dirigido a ustedes para ustedes, donde estarán personalidades muy importantes de aquí de Chihuahua, y los esperamos por Red Knot. Conexión Ciudad, el espacio donde abordaremos temas candentes de política y daremos voz a las denuncias ciudadanas. Los espero todos los martes en punto de las 3 de la tarde por Red Knot. Todos los miércoles a las 8 de la noche no te pierdas el programa de Bohemia que tengo por Red Knot Chihuahua con mi amiga Claudia Córdoba. Claro que sí, Alma, donde tenemos artistas homenajeados e invitados especiales. No te lo puedes perder. ¿Qué están haciendo? ¿Me están dejando fuera? Ay, Toño también. Nos vemos en The Bohemia. Soy Lalo el Tanque Valdés de Estampas Futboleras de Chihuahua y te invito todos los martes a las 7 de la tarde a que nos veas aquí por Red Knot. No te pierdas todas las leyendas del fútbol de Chihuahua por Red Knot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochitl Acosta y quiero invitarlos todos los miércoles por Red Knot, aquí en el estado de Chihuahua, a las 7 de la tarde en punto. Tienen una cita conmigo todos los miércoles, acuérdense, capturen en el Facebook a Red Knot
siempre los miércoles a las 7 de la tarde. Crea tu programa de televisión o podcast con nosotros para que tu voz vaya mucho más allá y tus ideas se escuchen mucho más fuerte. Tenemos precios súper especiales que en ningún otro lugar los vas a poder encontrar. Contáctanos en la página rednot.com.mx. Recuerda que estamos aquí en la ciudad de Chihuahua y por si fuera poco tenemos la mejor ubicación ya que nos encontramos en el centro de la ciudad. Para ti que es creador de contenido es la oportunidad perfecta. ¿Cómo anda mi Manny? ¿Sí me lo estás atendiendo bien? ¿Oye? Sí. Eso, chingón. Oigan, para no dejar ahí soltar tantito el hilo en el tema de deja tú, ya no se puede decir de seguridad y la inseguridad que estamos viendo en Chihuahua. El jueves de la semana pasada hay un suceso que me preocupó muchísimo porque como padre de familia y como sociedad, yo creo que lo que más te despreocupas es cuando van tus hijos a la escuela. ¿Por qué? Pues la escuela yo creo que es el lugar donde debes de estar más tranquilo porque están obviamente seguros, ¿no? Debe de ser. Y el jueves se presentó un suceso a mediodía, entre 1:30 a 2 de la tarde, exactamente enfrente de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Deportiva, en una de las calles, la División del Norte, de las más transitadas, y un suceso de intento de secuestro, de tocamientos a una menor de 15 años, estudiante de colegio bachilleres, del bachilleres número 8. Miren, ahí échale, Toño. Realiza tocamientos a menor y trata de subirla a su auto. Personas que pasaban por el lugar lograron rescatarla, pero agresor huyó y supongo que con rumbo desconocido. ¿Sí? Porque no sirven nunca las pinches cámaras. El conductor de un vehículo Nissan March de color gris realizó tocamiento de índole sexual e intentó subir la fuerza a su vehículo a una menor de edad. Pero gracias a la intervención de ciudadanos no logró su cometido. Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar y se implementó un operativo en la zona. El responsable huyó del lugar. Esto acaba de pasar la semana pasada, como dice Fernando. El suceso tuvo lugar en las calles División del Norte y Gómez Morín. Fíjense, ahí incluso hay semáforo, hay mucha movilización y mucho tráfico en la colonia de Santo Niño, norte de la ciudad. El adolescente se dirigía al plantel educativo Bachilleres 8. Cuando sufrió el ataque por parte del conductor, quien se indicó que viajaba solo al tener a la joven a la vista, descendió de su unidad y fue cuando realizó los tocamientos e intentó abordarla por la fuerza. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Fiscalía General para iniciar las averiguaciones correspondientes. Además, en el lugar hay al menos 2 cámaras del PECU, por lo que ya trabajan los operadores, los ciberoperadores, por ubicar el presunto responsable. Sí, mira, si qué subes... delicado. Sí, demasiado delicado. Si subes la nota, porfas, ahí nomás para dejarle el marcaje de la evidencia. Hay 2 cámaras enfrente, ahí se ve exactamente dónde están. Sí, en la foto. Súbele, porfa, a la foto, Sammy. Gracias. Ahí se ve dónde están exactamente del lado derecho una y del lado izquierdo la otra cámara, tanto de PECU como de Centinela. Pero aquí lo más preocupante es que la misma ciudadanía fueron los que tuvieron que rescatarlas. Ella se tuvo que zafar del presunto, corrió directamente a las oficinas de desarrollo rural y ahí se resguardó. Tardó nada más de 4 minutos, 5 en llegar los primeros elementos de la policía. Pero imagínense, la División del Norte y la universidad, pues ya son como quien dice las colonias centro, también hay cámaras. Entonces, hasta ahorita no se da con el responsable. Pero lo que has dicho, Cuyar, que lo que más me preocupa y me da muchísima rabia y coraje, ¿qué chingados tiene que pasar en Chihuahua para que los mandos o el presidente municipal reaccione a quien tiene encargado esos mandos de prestar la seguridad? O sea, tiene que caer una pinche bomba atómica para darte cuenta y decirte que están fallando los números en cuanto a seguridad en la capital. Estamos de la chingada. Y estas son cosas que sí laceran realmente a la ciudadanía. Miren, el tema de los homicidios que presumieron que bajaron el 21%, que sabemos que es puro pedo. Pero en este tema, robo casa de habitación con violencia, robo de vehículo con violencia, los robos, en este tema ya de intento hasta de secuestro y laceración a la niña en tocamientos, sigue creciendito la bolita. Sí, y eso lastima. ¿A dónde chingamos a parar? Y eso lastima mucho, Fernando, maestra, porque como bien dices, los homicidios desgraciadamente lo hemos normalizado. Pues ya nomás se aplica un ejecutómetro, ¿verdad? Y a ver cuántos van. Y generalmente se asocia con que la mayoría andaba haciendo algo que lo puso en riesgo. No es así. Pero ya la gente lo asociamos como que la mayoría pudiera habérselo medio, pues no buscado, pero que se puso en riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te das cuenta que cualquiera es vulnerable, ya sea a que le roben su vehículo, su casa, o a que su niña, algún pelafustán la quiera levantar, pues obviamente que preocupa, ¿no, maestra? No, lo que tienes es, claro, primero,
el gobierno está metido de lleno en la campaña electoral. Uh-huh. Y piensa que sus mejores funcionarios son los que le hacen mejor campaña electoral. Uh-huh. No los que hacen mejor su trabajo para el que fueron puestos ahí. Exacto. Y se equivoca el presidente cuando piensa así. Él lo que debiera de hacer es vigilar que sus funcionarios, del más alto nivel hasta el último, hicieran su trabajo bien, porque ellos son los que le van a permitir a él reelegirse, claro, o no. El discurso de hacer como que no veo lo que está pasando, o justificar con números las estadísticas, mientras en la calle se está viviendo otra situación, no le va a dar para que presuma ni en el estado ni fuera del estado. Entiendo que quiere ser gobernador. Uh-huh. Y, la verdad, la verdad es que llega un momento en que el personaje se pierde en la ruta política y deja de hacer tierra frente a los ciudadanos, hombres y mujeres, que están esperando resultados. Su mejor promotor de campaña es el funcionario que mejor haga su trabajo. Así es. Entonces le están fallando. Y si no es así, le están fallando. Le están fallando. Y le están haciendo perder. Perder. Ya no piensen los ciudadanos. Si piensa en sí mismo, por lo menos haga algo que le favorezca. Claro. Y es que trabajen para lo que fueron puestos y que dejen de estar perdiendo horas en reuniones de planeación político electoral que no debieran, ¿sí? Uh-huh. Y ya habrá, ustedes son muy buenos para encontrar nombres, pero ya sabrán ustedes que cada semana se reúnen a eso, en lugar de tener reuniones de trabajo para ver cómo bajan los índices de inseguridad. En y es que es se nota la diferencia de perspectiva. O sea, si su única, sus objetivos principales, por no decir únicos, son la grilla o politiquería y el negocio, pues obviamente los resultados en la ciudad no haber. Pero no, si su objetivo principal fuera atender y resolver los problemas, la promoción política se da por añadidura. Así solo. De manera natural. Dicen que la mejor manera de hacer grilla es el trabajo, ¿no? Pero pues no tiene esa perspectiva, o no sé qué opina don Francisco. Gracias por acompañarnos, señor. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Desde Casas Grandes para el mundo. Exportación de calidad. Exportación de calidad. Oye, pues desgraciadamente siempre tenemos novedades, güey, en materia de seguridad. No, pero ¿A quién le vas más, a Loya o a no, Salas? No, los dos están de la chingada. En serio, es complicado. Pero a ver, ya nomás para finiquitar el tema de esto, porque hay otros temas también que quisiéramos que nos compartiera mi querida maestra. Yo creo que el primer poner un panorama, una radiografía, es interna. Si yo, como funcionario, usted ha sido funcionario, hemos sido funcionarios, y como funcionarios sabemos que no estamos dando el pinche ancho, y sabemos que no le estamos dando resultados, primero que nada a uno y a quien te confió, que es tu presidente o la mandataria, y sabes que no estás dando resultados, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, no estoy dando, hace un cambio de estrategia. No, pero más se agüevan a seguirlos teniendo. Y no me queda otra cosa nomás que eso se llama complicidad. Hay un dicho que decían cuando estaba Reyes Baeza de gobernador, dijo: a sus amigos los hizo secretarios, y a los secretarios los hizo cómplices, porque socios. Pues entonces la complicidad está cabrona. Pues entonces es lo mismo chingado que te está pasando. Ya no los podía quitar. Ya cuando son socios o cómplices, pues ya no lo puedes quitar porque hay mucho compromiso. Oye, pero bueno, mañana seguiremos comentando los temas de seguridad. Tenías razón tú. Y también enojado. Y enojado también. ¿Cómo no? Enojas mucho. Oigan, porque se nos está acabando el programa. Oiga, maestra, la maestra Hortensia Aragón, que amablemente nos acompaña, que ya narró su currículum, Fernando, ha sido diputada, ha sido dirigente, ha sido líder social. Ella no solo conoce muy bien y domina la política local, sino también conoce y domina la política nacional. Hubo una noticia muy importante en esta semana de Puente, porque tuvimos aniversario, el 107 aniversario, ¿verdad? De la promulgación de la Constitución de nuestro país. Y al presidente ya se le hizo buena costumbre en 2-3 aniversarios de la Constitución presentar reformas constitucionales, ¿verdad? En ese marco, ¿sí? Pues. Y ahora presentó 20, maestra, 20 reformas a la Constitución. ¿Por ahí nos puede comentar algo usted? ¿Qué opina? Bueno, ¿qué presentó? Yo parafraseo lo que se ha dicho, ¿no? Al presidente lo puedes criticar de todo menos de que te miente cuando plantea un asunto. Lo puede plantear de manera que nos guste o no, uh-huh. Uh-huh. Pero lo sostiene. Uh-huh.
cuando presenta las iniciativas, lo que hace es dar por hecho un asunto que venía trabajando de tiempo atrás y que había anunciado. No es algo que cae de sorpresa o que no tienes idea de qué va a ser. Pero además lo hace a sabiendas de que está en su en el proyecto de gobierno la idea de mantener un proyecto de nación que con estas reformas él considera que se consolida, ¿sí? Entonces lo que viene es decirle a la ciudadanía, esta es la candidata, pero este es el proyecto. El proyecto. Y van juntos. No engañas al ciudadano porque el ciudadano sabe que llega con un paquete de reformas que de entrada a mí me causa risa que la oposición, la primera respuesta que se han sabido desde el principio es el no, y eso es muy deficiente para tantos diputados juntos decirlo al mismo tiempo sin haber leído una sola línea de ninguna iniciativa. Lo menos que puedes hacer es revisaremos y actuaremos en conjunto, y si se aprueban lo vamos a aprobar juntos, y si se desaprueba lo vamos a hacer, porque así lo valoramos. Pero ya no valoras nada, ya en la ruta electoral es un choque de trenes que no motiva a la ciudadanía, no. A ver, o es blanco o negro, es sí o no. Y la oposición tiene la obligación de revisar, y después de revisar decir por qué sí o por qué no. Sí, sí. Para eso están ahí los legisladores. Claro. Para eso. Oiga, maestra, ¿y la oposición dejó de saber ser oposición? Hay un vacío a partir del 2018 para acá. Es a través por parte de los dirigentes, de la misma esencia de los partidos, pero dejó de saber ser oposición, ¿o qué? Lamentablemente la oposición, en lugar de jugar el papel de oposición, terminó llegando a lo que hoy conocemos como el reparto de espacios, en un llamado, ahí sí creo yo que un poco mentiroso a los ciudadanos, donde vamos a llamar a todos y a todas de fuera, a los ciudadanos y ciudadanas, para que encabecen un movimiento en contra de este modelo de país que está promoviendo el presidente actual. Y en realidad cuando ves las listas de los que van a encabezar el Senado y la Cámara, son los mismos dirigentes de los partidos políticos. Sí. O ya, y entonces el llamado a los ciudadanos, y a las ciudadanas para que formaran este gran movimiento, pues no fue más que la utilización de Xóchitl para decir vamos más allá de los partidos, pero lo que en concreto se observa es todas las primeras posiciones del Senado, de las listas, o sea, nos referimos a lo que va a la seguridad pluris, de cada la seguridad, partido, las pluris, son dirigentes del PRI, del PAN, del PRD. Y para decir nombres, encabezan listas al Senado y a las diputaciones federales, Alicto Moreno, Marco Cortés, Zambrano, Ricardo Anaya, Zambrano, Lili Téllez, Jesús Zambrano. Por ahí se me irá otro nombre, pero son los mismos. Y luego los que eran senadores y ya no pueden reelegirse porque ya llevan dos, como Kenia López Rabadán, pues ahora de diputado federal. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien antiobradorista, por ejemplo, algún obradorista dice: yo soy de Morena, ¿y tú eres panista? No, yo no soy panista, soy ciudadano. Oye, ¿y tú eres priista? No, yo soy ciudadano. Y a la hora de los espacios, ni un ciudadano. Pura nomenclatura partidista. No hay más. Entonces pierdes la oportunidad porque ahí debieran de aparecer esos ciudadanos a los que convocaste, a esos de no al INE, esos de no, el INE no se toca, este movimiento de Marea Rosa, lo que sea, que salió la gente, decía, bueno, pues vamos a poner a alguien de allá, no hay uno, seguramente aparecerán en los espacios acá donde no hay posibilidades de llegar, claro, pero el mensaje no es el correcto. La oposición debió haber sido una oposición ciudadana y perdieron la oportunidad de construirla. Y van totalmente a llorar lágrimas de sangre en el siguiente proceso. Totalmente de acuerdo. Y ya cambió la frase, esa línea no se toca. Después de que Marco Cortés publicó, confesó esa lista corrupta e ilegal. De los acuerdos. Se dice que las instituciones no se tocan, se negocian.
Maestra Hortensia Aragón, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, muchas gracias por invitarme. Y a tu, al auditorio de ustedes, a los televidentes, muchas gracias. Oiga, pero se fue muy breve, entonces queremos comprometerla a que regrese, ¿sí? Con gusto. Que se repita, mi querida ya, maestra, ¿eh? Ya me dicen qué tema traen y a ver qué se nos ocurre. Muy bien. Fernando, nos vemos. Nos vemos y nos vemos mañana. ¿Qué temas traemos pendientes para mañana? Vamos a hablar de otra vez de Gina Montes y Gina. La carabina de Ambrosio. Lo que diga, ahorita Paquito y Meni van a hacer el guión. Sí. Lo que quieran, que hablemos mañana, mañana hablamos, sale. Vamos a ver qué agenda marca nuestro presidente municipal. Ay, joder. Bueno, pues nosotros nos vamos y nos vemos mañana miércoles. Buena tarde. Hasta luego. ¡Vámonos!